Dele lo mejor a Cristo Jesús. ¿Sí? ¿Qué tal si se pone de pie, cantamos estos dos cantos que nos han dicho y lo vamos a cantar con todo nuestro corazón, pero con gozo y alegría? Eso, vamos usando la palabra.
nos ha bendecido, hermanos? ¿Quién nos ha bendecido? Cristo Jesús. Yo quiero escuchar a los de este lado. ¿Quién nos ha bendecido, hermanas? Dios, hermanos. Y los de este lado, vamos a ver quién nos ha bendecido. Visto, dijeron. Y los de este lado, vamos a ver quién nos ha bendecido. Y la última fila, donde hay más varones, a ver si se escucha. ¿Quién nos ha bendecido, hermanos? Pastor amado, Dios le bendiga. La iglesia de Dios, Dios los bendiga. No hay cosa mejor que traer nuestro corazón, nuestros labios ante la presencia de Cristo Jesús. O usted, cuando salió de casa, dijo: oh, mi billetera se quedó. Lo más importante es traer nuestro corazón dispuesto a adorar a Cristo, a escuchar palabra de Dios. Siempre le digo al Señor que no solamente venimos a cumplir un privilegio, y no llegamos a los lugares solamente por ir a cumplir una invitación, sino también alimentar nuestra alma espiritual. Cada día Dios anhela que nosotros nos preparemos día con día. ¿Cuántos anhelamos más de la presencia de Dios todos los días, hermanos? Yo no sé si usted anhela la presencia de Dios, o usted se acomoda porque todo marcha bien, porque todo está bien y no le falta nada. No, necesitamos la presencia del Espíritu Santo. Vamos a ver cuánto necesitan la presencia de Dios. ¿Cuánto necesitamos la presencia de Dios? No todos, pero yo quiero invitarle, no solamente en esta actividad, sino todos los días, que le digamos: Espíritu Santo, yo te anhelo. Espíritu Santo, yo quiero que llenes más mi vida. Yo quiero que en esta tarde le dé su mejor adoración al Rey de Reyes y Señor de Señores, hermano y hermana. ¿Cuántos trajeron su mano? Vamos a ver los que trajeron su mano. Santo Dios, hay muchos que no tienen manos. ¿Qué pasó? Los dejó en casa. Hay gente que tiene miedo y dice: es que si me va a ver el vecino, la vecina, que aquí estoy adorando a Dios, pues que lo mire. Ojalá esté dando buen testimonio allá donde vive, para que no le dé pena adorar a Cristo Jesús. Quiero levantar mis manos. Quiero. Son cantos conocidos, para que no se quede callado usted y para que cante el nombre de Cristo Jesús. Vamos cantando en esta tarde con gozo y libertad. Gracias, Jesús.
fuerte gloria a Cristo Jesús. Así que Dios lo bendiga. Gracias por este tiempo. Sigámonos gozando en la presencia de Cristo Jesús.